Sí, se la dejo a ella. ¿Tú conoces a Armando Carranza? También es mexicano, vivía aquí en Barcelona y daba talleres de sueños, pero todo estaba enfocado en la parte sexual, todo. Claro, llegó un momento que no tenía mucho interés para mí porque pensaba, yo estaba segura que no era el significado, ¿no? El sexo es importante porque recuerden que hay dos elementos básicos en nuestra naturaleza, por eso se explota mucho la propaganda. El alimento, lo que primero queremos, ¿o no? Llevamos algo a la boca, y la relación sexo, que el niño es la que llaman la etapa fálica, ¿sí? O anal y después la fálica, ¿no? Eso es, Freud ahí no lo hizo tan mal. Entonces, el niño pasa de atender primero la boca, que es el centro de erótico, porque por eso el niño todo lo quiere probar, se fija. Todo se lo lleva a la boca. Agarra una mosca y a ver a qué sabe la mosca, ¿no? Y agarra lo que fue. Va a la pared y la está lamiendo porque quiere, es lo que le deja contactar. Después pasa el ano, porque lo que entra debe que. Entonces él empieza a centrar su conciencia en zonas básicas, ¿no? La boca, el ano, los órganos sexuales en el hombre o en la mujer. Por eso hay niños o niñas que se aguantan. Porque el aguantarse cuando son pequeños les produce una sensación agradable. Yo tenía unas dos niñas que me llevaron una vez, yo decía yo, pues ¿qué voy a hacer con yo no tiendo niños, ¿no? Pero la señora me los llevó y una de ellas olía a orines porque la niña se aguantaba. Ya cuando no aguantaba, para, ¡pum! Pero dice que era inevitable, que le gustaba sentirlo. Entonces es una sensación de satisfacción. Después de eso se va disipando cuando entras a la niñez, pasa a la pubertad. Pero esos elementos son básicos, son de parte de la naturaleza animal. Los animales comen, duermen y hacen el sexo, ¿no es así? Nosotros lo hacemos. Entonces, a veces el tema del sexo forma parte muy importante de la vida de un sujeto. Por eso, si se fijan ustedes en la propaganda que nos vende, siempre hay que elemento erótico, ¿o no? Ahora ya están metiendo el elemento erótico también para la mujer. Antes era puro hombre, ¿no? Ahora ya también aparecen muchachos ahí con una poquita ropa y no sé qué, y por acá y por allá. ¿Por qué? Porque saben que eso vende. Yo no puedo tener a ese señor, pero puedo tener lo que está usando, ¿no? Yo me acuerdo con el anuncio de la Claudia Schiffer, ¿no? Yo no puedo tener no la puedo tener a ella, pero el coche sí. Entonces la idea es comprar el coche, ¿no? Entonces, muchas veces se sueña, hay elementos eróticos, sobre todo cuando hay represión. ¿Qué significa represión? El líbido es una poderosa fuerza, ¿no? Es la kundalini famosa que todos traemos, una energía, que por cierto, de acuerdo a los Katha Upanishad, no está en la base de la columna, está en el corazón. Estoy hablando de, no mi opinión, lo que está hablando es de que he estado trabajando un poco el Katha Upanishad. Sí, o sea que la energía que le llama de Nachiketas o la energía divina, está en el corazón. Por supuesto, cuando llega el momento de activar, se va a activar, ¿no? Se va al centro de la columna y se activa, pero está en el corazón. Y ahí yo no entendía antes a los budistas, cuando estuve en un curso, decía, tú debes activar, si lo activas es el chakra de acá, de acá, de acá y de acá. Hasta ahí quédate. De aquí para arriba. Yo decía, pues ¿cómo va a subir la serpiente y nomás va acá, 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 acá? No, y ahora lo entendí, porque no está acá, está acá. ¿Sí? Bueno, es una versión. Entonces el tema de sexo va a aparecer en muchos de los sueños. Más si la persona no ha tenido una vida sexual y tiene un eros fuerte, o hay una distorsión, porque ha sido manoseada la persona, le hicieron algo de pequeña o de pequeño, porque es muy frecuente. Entonces eso se acarrea y aparecen en los sueños pues miedos, temores. ¿Sí? Se sueñan con serpientes que se mueven sobre la tierra, que tienen que ver con eros. ¿Sí? Hay mucho material sobre eso. Pero bueno, cuando se tiene un sueño así, pues se tiene, se trabaja como debe ser. Recuerden, al final del sueño viene la marca del sueño. ¿Eh?
Ustedes vean el sueño. Y al terminar es como si resumiera el sueño todo lo que quiere decir. La última parte del sueño es la parte más impactante. No lo olviden. Esto viene muy bien en el libro de Sri Krishna, de Madhava Ashish, que le voy a mandar, que súper recomiendo lo vean, ¿sí? No es un libro grande, es un libro más o menos, pero trae muy buen material. Y de alguien que desarrolló, hasta cierto punto, se desarrolló espiritualmente, ¿eh? Sobre todo su maestro de este señor, Sri Krishna Prem. Bien, para el tema de la parte erótica, que me decía aquí. Es la frase impactante. Sí, que queda marcada, ¿no? Yo me pude estar soñando que iba yo de viaje, pero al ir de viaje, olvidé la maleta y se acaba el sueño. ¿Qué es lo que importa ahí? Se lo olvido. Y quiere decir que en tu movimiento andas, ¿qué? Demasiado distraído, demasiado perdido en tus cosas y no haces lo que tienes que hacer para seguir adelante. Esa puede ser una manera de entender, ¿eh? Quizá no la única, porque al conocer a la persona y ubicarme en la persona, ya puedes tú ubicar más el tipo de simbología de la persona. La persona me puede decir, no, es que yo, sabes, empiezo cosas y nunca las termino. Pues ya te está dando, ¿qué? Una pauta para que el sueño, si te aparecen símbolos así, pues te lo vas a entender. El sueño le está diciendo, oye, termina lo que empiezas, no va bien la cosa. ¿Estamos? Como el caso de esta chica que yo les decía, que ella hablaba que sí hacía los ejercicios, que no sé qué, y el sueño decía, no los está haciendo, tiene mucho miedo, y sí, tiene miedo. Está aterrorizada de las cosas que está encontrando. Pero yo le dije, ¿cómo vencen ustedes el miedo? Pregunto. ¿Corriendo o haciéndole frente? Haciéndole frente. No se va a lograr superar el miedo corriendo, ¿eh? Todos tenemos miedo, sea menos o sea más. Pero nuestra fuerza de voluntad y nuestra decisión lo vence, sí. Los héroes tienen miedo, pero ¿qué es más fuerte? Su energía para ir adelante. ¿Sí? O sea, es imposible que haya alguien que no tenga miedo, solo que tenga alguna distorsión, una patología. Ven que hay personas que no sienten el dolor. Saben de una enfermedad que no. Están llenos de cicatrices. Porque se queman y no sienten que se están. No sienten dolor cuando se están quemando ni nada. De alguna manera, la entidad cuerpo, que es una inteligencia muy interesante, tiene un sistema de protección, ¿no? Yo me acerco a un lugar donde es peligroso, el cuerpo dice, oye, cuidado que ahí si te caes, ya aquí acabo, ¿sí? O sea, de alguna manera el miedo es parte natural, salvo que se vuelva anticipatorio o nos posea, pues ya no tenemos control. Ah, ya no voy a comprar a la esquina porque, en la tienda de la esquina, porque me vayan a robar. ¿Eso qué? Ni ha ocurrido el robo, y no sabes si va a ocurrir. Te estás anticipando a cosas. O sea, el miedo no está afuera, ¿está dónde? Adentro. Entonces no busquemos afuera a los culpables. Tenemos que vernos adentro. Y es importante que todos, no solamente los interesados en el sueño, sino los que están interesados en su crecimiento personal, pues dense cuenta que tenemos en nuestras manos las herramientas y los medios para crecer y desarrollar. Pero lo más triste de esto, yo lo digo porque a todos nos ha pegado, es que sabemos, porque el que no sabe, ¿qué pasa? Pues no sabe, ¿o no? Está inmerso en su mundo y no tiene ni idea de todo esto. Pues chico, yo no le puedo pedir a alguien que no sabe que haga algo. Pero el que sabe, que tiene las herramientas y que tiene la disposición y se queda así gozosamente en su espacio de confort, ¿qué creen que va a pasar? Pues algún día nos van a echar en cara a todos, y los sueños tienden a echar en cara eso. Tú tienes esto y no lo quieres hacer. ¿O no nos pasa eso? No me digan que no. Porque sabemos que, por ejemplo, no tenemos que mentir. Yo apenas me decía, no debo mentir, porque las mentiras, yo tengo muy metido esto. Y me acabo de echar una mentirilla ahí, de que yo hice a Howling. ¿Por qué mentiste? Y no una mentira por dar, sino una mentira para
evitar que la persona preguntara más de la cuenta. Dime, de nada me gusta decir todo, porque ¿por qué voy a andar diciendo a la gente todo lo que estás haciendo? A mí no me gusta. Ve que hay gente que, ¿y qué haces? ¿Y por qué lo haces? ¿Y a dónde vas? ¿Y dónde? Y digo, ¡oh! Y yo digo, bueno, ¿quién quiere saber de mi vida? ¿Quiere saber hasta las medidas de mis calzones? ¿O quién quiere saber eso? ¿Cuándo te regala uno? Yo, oye, Isaac, pero que yo entiendo que sí, que a través de los sueños nos llegan, pero yo creo que siempre es el problema de cómo interpretas, o sea, cómo entender el mensaje, ¿no? Entonces, primera, cuando ustedes no entiendan el mensaje, lo anotan. Y todos los días le están metiendo el diente. A ver, ¿por qué? O sea, ustedes están presionándose a tratar de penetrarlo. El hecho de mascar, así dice la doctora Kubler-Ross, de mascar el sueño cada día, vas a sacarle el jugo, aunque no tengas mucho de comprensión de la simbología. ¿Sí? Los sueños vienen a veces por serie. O sea, el mismo símbolo se cambia nomás, pero viene repitiéndose uno tras otro. Son los llamados sueños repetitivos, algunos. Son porque te están diciendo, mira este programa o este tema, lo tienes que resolver y pas, lo está diciendo cada rato. Y yo pues estoy ahí papeando moscas porque no me doy cuenta de nada. Ah, es un sueño. Cuidado en ese sentido con tratar a los sueños. Ah, es un sueño. Cuidado, merecen mucho respeto. Blavatsky dice, son las voces del alma. Sea un sueño denso, sea un sueño, gran sueño, yo deberé tratarlo como alguien que me quiere dar un consejo y no lo entiendo. ¿Sí? Esto lo comprendemos. Deben tener mucho cuidado con eso, porque viene de nosotros, no está dado por nadie afuera. Ahí me echan un cuento, bueno, pues un cuento de una persona. Estoy hablando de mi propia experiencia interior, que me está diciendo algo a través de una simbología. Debo tratarlo con mucho respeto. Porque al final es un gran misterio, ¿o no? El misterio del alma es un misterio inmenso que no creo que en la encarnación podamos descifrarlo. Bueno, pero por lo menos tratar con respeto lo que me está mandando. Entonces, empezar a hacer un trabajo personal es llevar un diario, anotar el sueño. Si tengo elementos para meterle un poquito el diente, pues se lo meto, ves el símbolo, por qué esto. Si no, trabajarlo cada día, leerlo, comentarlo, recordarlo. Hay sueños que no se olvidan nunca. ¿Por qué? Hay sueños que no se olvidan. No, sí, totalmente de acuerdo. Y son los sueños que nos marcan la vida. Yo antes de entrar a la sociedad tuve uno. Me marcó. Como diciendo, te tienes que meter acá. Así, sí, así. No era de símbolos. No, no. Apareció un sujeto. Aquí tienes que entrar. Bueno, pues ya entré. O sea, son sueños que son determinantes. O cuando ustedes resuelven un problema en familia, ¿no? Que se atreven a acercarse a tu madre, a tu padre, y resuelven un problema que tenía mucho tiempo, pues aparece un sueño y dice, ¡qué bien que hiciste esto! Son los grandes sueños que nos marcan, ¿no? Ahora, ustedes y yo, debido al mundo en que vivimos y al mundo en que si no lo toco, no lo creo, pues estamos muy influenciados por ese tema. Y por eso degradamos los sueños a decir, ¡ah, fue una cosa que tuve anoche! Y pues ahí está. Malo, mala. El doctor Jung insistía, un sueño es una carta que me manda importante y que no abro. Porque no quiero saber, porque no me interesa, porque estoy muy flojo, por lo que fuera. Es como un mensaje que alguien me envió y yo no quiero saber de él. Si no puedo abrir la carta abiertamente, o sea, entenderla, por lo menos la anoto, ¿no? Para decir, mira, lo te tomo en cuenta, me has mandado un mensaje, pues aquí está. Te estoy diciendo que lo estoy tomando en cuenta, al anotarlo. Ya es hecho y es importante. El alma se mantiene en el inframundo, pues es ahí donde encuentra satisfacción. Lo que satisface nuestros deseos más profundos es Hades, la inteligencia arquetípica en imágenes. Dormir para ver esas ideas arquetípicas. Las imágenes son el verdadero alimento del alma. Yo insisto, las imágenes que vemos en los sueños son las que alimentan nuestra psique, producto de experiencias que estamos llevando a cabo en nuestra vida. ¿Vale? O sea, ustedes dicen, no, es que hoy en el día soñé que estaba trabajando, fui a la oficina, tuve un problema y en la noche soñé lo mismo. Bueno, no lo mismo, pero muy parecido.
¿Qué quiere decir ese sueño? Que las experiencias que ustedes están teniendo durante su día están ¿qué? Siendo reconocidas por el alma. Te dice, mira, hoy viviste esta experiencia, aquí la tengo, te digo, aquí la tengo, para que te des cuenta que sí me importa. Como una experiencia así, que puede ser sencilla, hay otras muy complicadas, ¿o no? Ay, nunca he soñado con su sombra, por supuesto que he hablado de la pesadilla. Pero a veces se sueña con animales. Todos hemos tenido sueños con animales, ¿o no? Sí. ¿Alguno que se repita? Un sueño repetido de el mismo animalito. Es un toro. Perro, toro. Bueno. Normalmente los animales, en términos del argot de los sueños, son instintos. ¿Sí? Las partes instintivas de nuestra naturaleza. Que dependiendo las características del animal, cómo está con nosotros, si está bien, no está bien, si está agresivo, si está cariñosa, quiere decir cómo yo me encuentro en relación a mis instintos, si los reprimo, no los reprimo, los expreso, soy muy introvertido, etcétera, etcétera. ¿Sí? Mi toro era con una mirada horrorosa, pero preciosa, muy bonito. Y al final se quedó sentadito mirándome con los ojos sonrientes. No, bueno, es una fuerza libido fuerte. El toro mucho en la mujer es la fuerza del kundalini, del libido. Si es muy grande y muy fuerte, quiere decir que hay mucha energía, pero que está al final, como dice al principio, quizá no se puede controlar, pero al final se muestra cómo. Recuerden que cuando estaba nació el niño Jesús, ¿cómo estaba el borrico y las vacas y todo? Simbólicamente. ¿Todos estaban qué? Hincados, como simbólicamente como hincados, ¿no? Así los ponen en los pesebres, ¿se fijan? ¿Qué quiere decir? Que esa entidad permitía que naciera el niño porque sus instintos estaban ¿qué? Calmados, serenos y tranquilos. No puede nacer el niño en nadie que tenga los instintos así. ¿Sí? Si hay mucha ira y violencia, si hay mucha lucha en el día de cría de la persona, pues el niño divino no nace, pero ni de chiripada. Y si nace, le corta la cabeza a Herodes, que es el símbolo, ¿sí? Herodes es la sombra, que no deja que nazca nada si la cosa no está en condiciones. Entonces, los animales que aparecen en los sueños, que están en una disposición agradable, positiva, mansa, significa que yo estoy en paz con cierta parte de mí, ¿sí? A veces los animales son formas de la sombra. El doctor Jung decía que son formas primitivas de la sombra, cuando el animal se muestra desafiante y me quiere atacar. Pero si se transforma, hay un ejercicio muy interesante. Si ustedes sueñan con un animal que los ataca, se recomienda que se trabaje con el animal, que se imaginen que van con el animalito subiendo una montaña, y que a medida que suben la montaña, el animalito se va cambiando a otra cosa. Y quién sabe qué vaya a suceder, pero se cambia a otra cosa, ¿no? ¿Por qué? Porque lo aceptan, lo reconocen, casi el tema de las sombras que hemos trabajado, que por cierto voy a darlo otra vez en la semana que entra, no, el día 1 de agosto en Bilbao. Una variante del tema de la sombra. Y esto no podemos descartarlo, porque las pesadillas son su fuerte. Del ego divino, los sueños, los grandes sueños, los sueños proféticos, ¿no? Saben que hay sueños proféticos, ¿no? Hay gente que sueña que se va a morir alguien y pácatela, se muere. A veces no saben quién, pero se muere. Alguien de la familia, tenía una paciente así. Y yo ahora lo soñé, es que soñaba con algo que caía al agua. Cada vez que algo caía al agua en un sueño, ahí se va a morir alguien. Y sí, se moría, ¿eh? A los cuantos días parado. Tenía sueños proféticos simbólicos. Porque caer al agua significa volver a la fuente del tú. ¿Del qué? Del plano astral. El plano astral es líquido. Otra persona atravesaba, cada vez que atravesaba una catarata, alguien se moría. Pero, o sea, son símbolos que usa la psique para darme a entender que hay algo que puede pasar, ¿no? Y a veces esos símbolos, para que ustedes se den cuenta, no solamente aparecen en la psique, aparecen en la vida diaria y no los vemos.
porque estamos tan perdidos en nuestro mundo. Por eso decía Blavatsky, observe lo que pasa cada día, observe las variantes, qué va a pasar, qué va a ocurrir. ¿Saben lo que es sincronicidad? ¿Sí? Formas coincidentes de imágenes mentales y de situaciones que ocurren en la vida diaria. Supóngase que ustedes van por el campo, van en un bote, y pasan tres cuervos, no, dos, de izquierda a derecha, y van muy fuertes, y siguen caminando, y de repente ven a un coyote matando a un perrito, y siguen caminando. ¿Qué les dicen esos dos símbolos? Que algo muy complicado se les viene encima, y no están soñando, teóricamente están viendo los dos cuervos son símbolos alquímicos de la negra noche, del nigredo. Ve que aparecen los dos cuervos, el sol y la luna oscuros, y los dos cuervos volando, significa empieza la obra, y la obra más dura. ¿Y qué quiere decir un coyote matando un perro? La parte oscura acabando con los buenos. Si eso aparece en un viaje, tienen que estar atentos, porque le están diciendo, aquí va a pasar algo, y si no están atentos, como a nosotros me pasó, a mí me pasó esto, por eso les cuento. Estaba yo en Adyar, en la Sociedad Teosófica, y todo en la mañana, no, en la noche oí, dentro de la sociedad hay coyotes. Un coyote es como unos coyotitos hindúes que son todos chiquitos, como perritos. Y había dentro también de la sociedad perros. Y había un perrito chiquito, se ve que habían recién nacido. Y uno de esos había matado a un chiquito. Seguían los ladridos horribles. Yo dije, ay, qué feo. Como a las 2 de la mañana. Dijeron, bueno, pues ni modo. No sabía qué era, ¿no? Pero oíamos eso. Y estaba yo, mi socio estaba con sus hijos en la otra parte de la habitación. Y en la mañana yo salgo, allá te levantas a las 6 porque la desayunas a las 7, allá desayunas porque desayunas a las 7 o ya no desayunas. Salgo y tengo enfrente de la puerta a dos cuervos. Pero el cuervo de allá de la India es así que parece un águila, hijo del conte, pero así de grande. Y estaban así, entonces en ese momento dije, los perros y el cuervo. No, esto está complicado. Le digo a mi socio, oye, no vamos de acá. No salgas de acá. Y vamos a ir a la ciudad, al centro de Chennai, porque pues, comprar cositas para traer y cosas así. Nos quedamos. Y yo le digo, oye, pero he visto cambiar dinero. Yo creo que sí, hasta los cortelmos. Y me dice, pues vamos aquí a la vuelta, a dos calles, no va a pasar nada, ¿no? Pues sí, nos subimos una rickshaw, que esas motos, ¿nos han visto las motos, verdad? Que tienen una capucha, ¿sí? Iba él y yo, que éramos expansivos espiritualmente, y llevaba a su hija en las piernas, pues porque ya lo haría, ¿no? Salimos, llegamos a la casa de cambio, que es la mejorcita que hay por ahí, nos bajamos, se quedó al enfrente. Entramos, cambiamos el dinero. Y a la salida, el tipo ya nos vio salir y arranca, así de. Sí. Alcanza a entrar él y su hija. Y en el momento que va a entrar, él da el volantazo para arrancar. Y pasa un ciclista, le pega. No, perdón. Sí, le pega. Cae el ciclista y un tanque de esos que son los famosos autobuses de allá, que son como tanques de guerra, al tope, pasa sobre el ciclista, le agarra la pierna. Y ese cuate y yo nos quedamos así, me paralicé. Y dije, híjole, ¿qué haces? Salió corriendo el conductor de la misa, gritando por el tipo que le había pegado con la misa. Y llegó la Cruz Roja y se lo llevaron al chico este que le había atropellado. Y nomás nos quedamos viendo y nos dijimos, nomás salimos a cambiar, pues ya sabíamos que la cosa estaba complicada. ¿Y saben qué fue la sensación? Que yo, no sé si lo comenté alguna vez. La sensación que él tuvo y que yo tuve, mi socio y yo, fue, yo por ustedes. Era para nosotros. Y asumió el tipo ese
yo por ustedes. Sí, entienden eso. Es una ley muy compleja, kármica, muy ruda, que cuando alguien hace eso, se sacrifica. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la responsabilidad ahora? Tú dices, oye, cuate, pues tenemos que trabajar muy duro porque hay que pagar la deuda. Esta está muy complicada. No, no, no. No es así, chicos. Esta vida es más de lo que se imagina. Si tenemos que observar los símbolos, hay que verlos y estar atentos a ellos. Pasan muchas cosas que no percibimos porque estamos perdidos en nuestro mundo. Entonces, ¿qué hemos hecho, mi socio y yo? Pues escribir libros. Él acaba de venir de Bolivia, después está trabajando con los hermanos de allá de la sociedad en Bolivia. Lo hicimos ahorita en México que fui. Va a venir, me va a alcanzarme a la India. Vamos a hacer, por cierto, propaganda. El año que entra se va a llevar a cabo la Escuela de Sabiduría en Bobali, en los Himalayas. La Sociedad Teosófica tiene una propiedad muy bonita. Es nueva. Y vamos a darle a Enrique y yo el seminario taller sobre el libro Más Allá de la Muerte Física, que ustedes ven por acá. Ha sido traducido al inglés y lo va a editar la Editorial Teosófica en la India. Entonces, los que quieran ir, vamos a darlo en castellano y en inglés. Ustedes se animan. En septiembre del 2016. Porque ahorita la va a dar el doctor Tampi, un filósofo hindú que está dando en este año. ¿Sí? Y bueno, pues es la manera de pagar. Sí, cuando ya esté concretada, porque ahorita mandamos el programa, se las mandamos y les decimos, son 8 días creo que de curso. Probablemente demos mitad de un seminario en inglés y mitad del otro seminario en castellano. Pero vale la pena, ahí está rodeado de Ashram. Por cierto que por ahí está el Ashram de Sri Krishna Prem. Está en los Himalayas, una localidad que está, se llama Bobali. Bobali, déjenme ponerlo. ¿Es que de Malá? ¿Es que es importante por la vida? Igual ya tenemos pastillas. ¿Sí? No lo sé, pero ahí va a estar el profesor Tampi, es un eminente miembro de la sección hindú que va a dirigir este año la Escuela de Sabiduría. Y a nosotros nos pidió el vicepresidente el año que entra. Entonces, ustedes si quieren, porque dijo, a ver si viene la gente que habla hispana, ya que por el inglés a veces no viene. ¿Sí? Si lo ponemos por escrito, tenemos más obligación, ¿no? Pero, como objetivo. ¿El curso todo medio en inglés y medio en español? No, lo vamos a dar en castellano, en inglés y en español. Ah, no. ¿Por qué? Porque pues, es la manera para que venga la gente, ¿no? Y está muy bien, y además pueden hacer ahí una visita, pues es el norte de la India, no hace tanto calor, y es en septiembre y ya está más bajo el calor que ahorita. Sí, porque está ahorita fuerte. ¿Dónde queda esto? Sí. Perdona, me he preocupado. Tú no lo soñaste, tú lo viviste. Entonces, ¿es lo mismo si lo sueñas? Pues esto es un sueño. Es que esto es un sueño. Lo que pasa es que no nos las creemos porque lo sentimos tan real. Ah, era un sueño. No, era real. Pero entonces, si tú lo sueñas, es lo mismo el significado. Sí. Vale. Solamente que acá había que interpretarlo porque decías, bueno, pues, cuando hay un símbolo no pasa nada, pero si te dan dos o tres, como le decía una amiga, si tú sales de tu casa y sales del coche y pasó por ahí otro y casi te atropella, bueno, es uno, sigues conduciendo, llegas a una esquina y pasó un ciclista y otro le iba a pegar, ya son dos. Tienes que estar diciendo a la vida, cuidado, puede haber algo. Te está señalando situaciones para que estés atenta, que hasta que no lo estamos normalmente. Lo mismo de cara a la sincronicidad, sí. De cara a la fluidez, cuando nosotros estamos. Esto lo decimos mucho en la rama. Esto es una cosa de decir, mira, estamos hablando algo importante y en aquel momento suena la campana del reloj. Sí. O a lo mejor es el semáforo verde. O a lo mejor, lo mismo, en que te está yendo bien lo que tú estás haciendo en ese momento, porque hay veces que uno no sabe exactamente si
esto pasa, si estás seguro de lo que estás haciendo internamente y te vienen cosas de estas que te están diciendo que sí. Es la forma de la vida de decirnos ciertas cosas. Exacto. Si estamos atentos. No se trata de que lo que dice, se dice del sueño después del sueño, sino de la experiencia del sueño después del sueño. Yo les digo porque una vez yo soñé que estaba en un sueño y que alguien, que yo regalaba unas flores. No me acuerdo a quién se las regalé, pero se las regalaba. ¿Qué hice después del sueño? Compré unas flores y las regalé. ¿Qué quiere decir? Que yo le decía al sueño, mira, estoy de acuerdo. O sea, lo que hagamos a veces, supongan que están ustedes en un sueño muy complicado. Tienen ahí a su madre, a su padre, y están hablando y no se puede, y sí, y no, finalmente sí, y la abrazan. ¿Qué deben hacer? Salir al otro día a buscar a su madre y abrazarla. Mamá, ¿por qué me abrazas? Porque tengo muchas ganas. Punto, la abraza. Y eso le da fuerza al sueño que han tenido porque están respondiéndole. El sueño es efectivo mientras sigue vivo. Experimentarlo como algo completamente real. ¿Sí? Entonces se vuelve como algo vivo, como una experiencia viva. Y además obtenemos la fuerza que tiene. Nos alimentamos de la energía psíquica que nos transmite. Por supuesto si es un sueño de muy positivo. No cuenten los sueños positivos, porque se pierden. Cuenten sus pesadillas, agárrense una víctima y suéltense. Le sueltan toda la energía negativa, por ahí se le va y la persona. No, es un dicho, ¿eh? No, cuando tengas un gran sueño no lo cuentes. Anótalo, máscalo, pero no lo cuentes. ¿Por qué? Para que no se... Es como aquel que quiere hacer un proyecto. Tiene una gran idea, un proyecto, y anda y va. ¿Qué le pasa al proyecto? Hay que cuidar ese tipo de... Son pequeñas reglas que nos pueden servir para controlar ciertas cosas porque somos demasiado distraídos. Hay dos conciencias, y esto es muy, muy interesante. Una dirigida a lo cotidiano, a lo superficial, y otra más profunda, seria, que debe estar... Es como si estuviéramos viendo a dos niveles. Uno hacia la vida diaria y otro hacia ese tipo de cosas que están ocurriendo y que yo estoy atento. ¿Sí? Ojalá pudiéramos tenerlo. Yo me acerco a una persona, me habla de algunas cosas, estoy escuchándola, atento y todo, pero hay una parte de mí que está viendo otras cosas, está observando cómo me lo dice, de qué manera me lo dice, qué tono utiliza, qué quiere de mí, por qué quiere estar conmigo, etcétera. ¿Sí? Esa conciencia debe ser desarrollada, está todavía en pañales en la mayoría. Todos los incidentes que ocurran en un día son importantes. Hay que observarlos, hay que estar atentos. Hagamos el trabajo del sueño. Como no hacemos nuestro trabajo, el sueño nos repite otra vez la historia para ver si así nos damos cuenta. Entonces, atentos en el día. ¿A quién vieron? ¿A quién dejaron de ver porque no llegaron? ¿Quién les llamó? ¿Quién no les llamó? Es mucho, lo sé. La mente, a veces sentimos que es demasiada información. Pero traten de acostumbrarse a estar atentos, que eso es lo que estar atento en el aquí y en el ahora, simbólicamente la técnica de mindfulness, que ya conocen la mayoría. El sueño no es tanto un comentario del día como un proceso de digestión, de su digestión, una trituración, asimilación del mundo diurno en los trastos y laberínticos de la psique. Ese es el enfoque de James Hillman, ¿no? Cada día ustedes y yo digerimos todo lo que experimentamos durante la noche. Pues es entendible, ¿no? ¿Qué va a pasar después de la muerte? ¿Por qué nos pasan la película antes de irnos? ¿No nos pasan un video que te dicen ahí todo lo que hiciste desde que naciste hasta la muerte? ¿Por qué no nos pasan? A ver, ¿qué objeto tiene que nos pasen el video? Estarnos la memoria. Eso, refrescarnos la memoria. ¿Y qué pasa después? Viene la muerte, nos llevamos lo mejor de todo ese vídeo y lo peor, porque ahí se va todo, lo más importante, nos los llevamos. Por eso tanto Blavatsky insistía en que deberíamos dejar a la persona que se está muriendo, ¿qué? En silencio, no tocar el cuerpo, cosa que no es tan fácil la verdad. Pero bueno. ¿Y después qué?
cuando despertamos del otro lado, ¿qué es lo que vamos a empezar a experimentar? Las experiencias que llevamos, como entidades que nos rodean, las personalizaciones de las que hablamos. O sea, ¿qué quiere decir? Que todo lo que yo he vivido no se pierde, todo está guardado dentro de mi psique. ¿Sí? Y son experiencias que yo debo asimilar. Lecciones que no aprendí me las van a decir, esto no lo aprendiste. Lecciones que aprendí, que es bien, lo hiciste. No, son partes de ti. Hay seres que están dentro de nosotros en una variedad de posiciones. Y aparecen en el sueño como personas que no conocemos, no están por ahí, por acá, por allá. Pero ahí no estaba ya más allá que aquí. Sí, pero en realidad todos los personajes de los sueños, en general, los que forman el grupo, así que no los distingo muy bien, o que vagamente están por ahí, que están de blanco en este caso, son parte de mis estructuras. No es nadie ajeno. Hay casos sumamente especiales en que podríamos decir que estamos soñando por lo que le va a pasar a alguien. ¿Sí? Pero ya no es un sueño común. Ya la persona tiene ciertas características que la definen un poco mejor, ¿no? Por eso, antes de empezar a ver que todo lo que, si yo sueño con algo que afecta algo, antes de pensar que realmente le va a afectar, tengo que yo trabajarme a mí mismo. Porque si no estoy equilibrado, como dice el pasaje de la voz del silencio, yo no puedo ver si no estoy en paz. ¿Sí? Eso está claro. No puedo ver la realidad si yo estoy lleno de fantasmas. Que es lo que le pasa a los psíquicos cuando no hay pureza suficiente, ¿no? Un psíquico puede ver cosas, pero si es impuro en su vida, pues va a ver ilusiones. No son reales. A ver, vamos a hacer un ejercicio antes de irnos. Página 8. Este sí va a ser un ejercicio un poco más en forma. Algunos de nuestros posibles personajes de nuestro sueño. ¿Ya lo tienen? Sí. Bien. Ustedes van a tener ahí una lista. Dice, primero, la persona o el ego personal onírico. Ustedes dentro del sueño, ¿sí? Después está la sombra, el ánimo en la mujer, el ánima en el hombre, un niño o una niña, un personaje femenino masculino que representa el que nos engaña, el embaucador, animales, serpientes, la madre, el padre, el hombre sabio, la mujer sabia, la víctima al sacrificio, el viaje peligroso, la espiral, el mar, la montaña, el valle, el desierto, caer a una profundidad, la muerte, nacimiento, boda, vampiros, luz, oscuridad, pájaro y mandala. Bueno, no están todos los que soñamos. ¿Qué les voy a pedir? De todos estos símbolos, marquen ustedes los que han tenido en algún sueño. Los que han tenido alguna vez. Que alguna vez apareció su madre, órale. Que alguna vez apareció una serpiente, la marca. Ya bien, y una vez apareció una mujer sabia, la marca, ¿sí? Y que ustedes tienen que marcar porque ustedes aparecen en el sueño. Que aparece su sombra, una pesadilla, marca la sombra. Una espiral, algo que a mí se me olvidó pero que me parece importante, un laberinto. Si soñaron con un laberinto, pónganlo ahí a mano. Laberinto. Caer a una profundidad, mucha gente cae. Una boda, muchos se casan. No se casan en la vida real, pero se casan en sueño. Porque en el sueño no hay parejas, hay casamiento. Luz, oscuridad. Recuerden que cuando ustedes tienen oscuridad en un sueño, es poca conciencia. ¿Sí? Me acaban de mandar un sueño donde la chica es de noche, no ve bien, todo lo ve muy oscuro. ¿Qué quiere decir? Que la persona no tiene mucha conciencia de su problemática y que tiene miedo de ver la realidad. ¿Ah? Es muy interesante. ¿De vidas anteriores? También hay.
aunque ahí a veces se mezcla un poco, porque a veces puedes aparecer vestida en de la época de los reyes franceses, de estos de los Luises. No, ser quemada. Soñaba mucho ser quemada. También, aunque quemada tiene varias connotaciones. Puede tener la connotación de vidas anteriores, pero puede ser también de las energías que se están moviendo, ¿sí?, dentro de ti, porque no tiene que ser forzosamente el símbolo físico de otra vida, o que te estás quemando. Acuérdense que cuando la gente, había un conjunto de música de rock, creo que era rock pesado, dice, prefiero quemarme que enfriarme o diluirme, no me acuerdo, era un dicho. Ah, ¿saben de qué? De ese cuate del conjunto, de ese de los, no es rock pesado, de los ingleses, ese que se murió por SIDA. Nirvana, ah no, Queen. Freddie Mercury decía, mejor quemado que no sé qué, de tibio, algo así, desde un dicho que me llamaba la atención. Quemado quiere decir que ha vivido qué, intensamente. Yo me puedo estar soñando que yo intensamente, ¿no? Las pasiones, las luchas, eso es quemarse también. O sea, no forzosamente que me hayan quemado en otra vida, cuidado, que puede ser de todo. Por eso debe encajar la simbología en el sujeto. Algunos tienen miedo a las inyecciones. A ver, ¿quiénes tienen miedo a las inyecciones? Les tengo aversión. Yo diría que casi fobia. Porque veo en la televisión inyectar, híjole, y me volteo. Digo, no puedo verlo. Pues, lo más simbólico es que puede ser que ella haya sido, ¿qué? Muerto por una espada. Yo tengo una... pero fuerte, Ahora, también de pequeño me inyectaron mucho acá porque me estrellé y me abrí acá la cara y la pierna me quemé con pólvora. Sí, es que era yo el bombero, no. Había tiempo para jugar con pólvora y dinamitaba paredes y puertas. No, es que de pequeño... No, ¿para qué cuento mi vida? Porque van a decir, y este cuate nos ha dado una charla, así era un peligro. Entonces, se queda a veces como una especie de fijación, ¿sí? Si es en esta vida por una serie de cosas, de experiencias muy dolorosas, pues puede quedar. Por eso debe uno encajar, que no quiere decir que me hayan matado en otra vida a base de espadazos, ¿sí? O sea, uno debe buscar qué encaja, no lo que más me gusta, sino lo que siento que pueda hacer, ¿sí? Para que encaje. Entonces, ya que escogieron de esa lista y algún otro sueño, símbolo que hayan tenido repetido de sueño, les voy a pedir que haga una narración de esa, con esos símbolos, de una historia, un cuento. Ustedes deben anotar. Era así una vez, y ustedes aparecen, un jovencillo que andaba por Barcelona. No, por decir algo, ¿no? Inventan ustedes una historia como cuento, donde meten a esos personajes que marcaron y a ustedes. Tiene que terminar de alguna manera el cuentito, ¿sí? No quiero un cuento de esos que parezcan culebrones, sino un cuentito, un párrafo más o menos corto, ¿sí? Donde están incluidos pues, que el laberinto, la sombra, la madre, el sabio, ustedes, cómo están interrelacionándose durante ese cuento, ¿vale? ¿Pueden hacerlo? Sí, sí pueden, no me digan que no, si sí. A veces vivimos el cuento, ¿no? La pregunta, sí. La persona que te quiere, eres tú, cuando te ves en el sueño, ¿sí? Porque no nos vemos igual, ¿no? Y en el sueño hacemos cada cosa, yo ni quiero decir lo que ando haciendo en el sueño, pero pues yo digo, ¿cómo ando haciendo esas cosas en el sueño? Porque es una combinación de instintos con algo del doble etérico. Es algo especial la parte onírica de nosotros. Mezclado con algo de la sombra, por eso te comportas muy raro. Pero te tienes que reconocer, ¿sí? Entonces, tú eres ahí el personaje importante en esta narración.
pero te vas a interrelacionar con todos esos símbolos. Tú haz el cuento como quieras, ¿vale? Vamos, tenemos por lo menos unos 15 o 20 minutos para hacer la historia, el cuento. Empiecen. Érase una vez. Qué rápida es. Había pocos personajes. Bueno, si no tienen un personaje, no todos son, si hay pocos, incluyan alguno que tengan ustedes en su vida y algún sueño que se haya repetido. Por cierto que estoy escribiendo un libro sobre sueños, cuando lo tengas se los debe pasar. Porque es la suma de las experiencias que estamos teniendo. Una cosa sencilla para que tengan ustedes. Tiene que ver con la inseguridad. Normalmente porque el suelo se desaparece. Pero quiere decir que lo puedes superar, que estás saliendo. A pesar de tu inseguridad o de la falta de confianza, eres capaz de superarlo y salir. A pesar de que en un momento dado caíste. Eso es, a todos nos hemos caído. A veces hay ciertos periodos de tu vida que son muy complicados, ¿no? Que hay muchos problemas en familia o la situación alrededor. Entonces se sueña esos temores. Caídas, o que te persigue alguien, o que vas en un avión y se cae, o sea, todo ese tipo de cosas, simbología de que tú te estás moviendo con cierta temor en el mundo tan difícil. Sí, no, que puedes salir, que pasas por tus emociones difíciles, pero que te sales adelante. Pero eso es importante, eso es hacer alma, como dice acá. Este trabajo extrae materiales de la vida y las convierte en alma, a la vez que alimenta a estas con nuevos materiales cada noche. Trabajar los sueños es alimentar nuestra alma. El trabajo con sueños es adecuado si facilita esta transferencia o proceso de muerte que ocurre, se quiera o no, en el propio sueño. Si ustedes trabajan bien sus sueños, ustedes sueltan cosas que ya no son necesarias. Porque si hay un sueño repetitivo, ¿qué quiere el sueño? ¿Qué? Que le pongan atención. Entonces, si yo me dedico a trabajar ese sueño repetitivo, dejo de soñar, porque se cumplió. Yo participé en el trabajo, yo dejé que se fuera. Recuerden que la vida sigue moviéndose y fluyendo, y está todo cambiando. Y nosotros somos los únicos que creemos que no cambian las cosas. El sueño nos viene a decir, todo es efímero, todo va a pasar, suelta, no te aferres, no te apegues, deja que la vida fluya. Pero somos muy, bueno, el miedo nos hace aferrarnos, ¿no? A los objetos, al dinero, a las personas, a todo. Y más ahorita como está la situación, la gente está que... Entonces, el sueño dice, oye, suelta. Yo el otro día tuve algo así, dije, bueno... Creo que fue un sueño así, vas a perder tu dinero. Pues, algo así me pareció de soñar. Y bueno, pues si lo pierdo y ya consiguiere, ¿qué va a pasar? ¿Amenaza? A mí eso no me amenaza. Quizá otras amenazas las tomo más en serio, pero no que vaya yo a perder mi dinero. ¿Sí? Probablemente porque el peso no lo pongo ahí. Lo pongo en otra cosa. Entonces... La inseguridad, a veces eso pasa por periodos, ¿eh? No siempre se sueña así, de repente empiezo a soñar así. Tengo una chica que en Bilbao que le asesoro, más que una terapia, es una asesoría. Sueña con vampiros. Cada vez que se echa y no quiere hacer nada, vienen los sueños de los vampiros. ¿Qué significa? Que le está chupando la vida, ella está chupando la vida. Y está perdiendo fuerza, porque tiene tendencia a soltarse, a alejarse. Y es una buena artista. Cada vez que le pega la flojera de, ay, ahorita me quedo así, le viene de familia, yo creo. Ay, vienen los vampiros. Pues hay que motivarla, empujarla, ya sale y es muy buena.
Pasa un tiempo, otra vez los vampiros. Otra vez ahí está. Yo le dije, oye, no voy a estar haciendo yo corriendo a tus vampiros. No tienes que aprender a correr a tus vampiros. Si no, puedes estar ahí con el terapeuta agarrado para que te corran los vampiros. No sé si... Tienes que ser libres, no depender de ni nadie. Bueno, de mí sí, para que me den unos ensayos. No, Son los propios demonios, ¿no? Pues sí, ella lo ve como vampiros. Que le chupan. Pues está ya perdiendo su vitalidad en dejarse. Sí, ya se suelta. Y uno se acuerda que cuando tienes algo importante y te suelta, ay, después, mañana. Tú ahí te debilitas. Eso se llama es el vampirito que aparece. Justo ayer en el autobús y había un frío así y los dos colmillos afilados, sin ningún diente delante. Así. No le sabían. Eran como si se los hubieran arrancado, pues estaba todo rojo. Y los dos estaban en punta, como limados, ¿eh? Y ahora tú me sales con los vampiros. Balando flopa. Bueno, ¿qué vamos a hacer con este material? Ya lo tienen, ¿verdad? Sí. Hay varias opciones porque las siguientes preguntas tratan un poco de él. Pero a mí me gustaría hacer algo que es una técnica que yo aprendí de un francés. Es una técnica que no sé si alguna vez lo hicimos acá, que se llama el sueño dirigido. No lo podemos hacer tal como la técnica lo dice porque hay que tirarse al suelo. Alguien debe ayudar a la persona. O sea, esto es elaborado. Es una técnica. Y hay una obra que trata de ese material y es muy bastante bueno. Fue en la época en que Freud desarrolló su teoría, más o menos este francés. Porque eran creo que dos investigadores desarrollaron la técnica. ¿Cuál es la técnica? Ustedes van a cerrar sus ojos. Y voy a pedirles que se relajen un poco y van a imaginar la historia, el cuento que han escrito, ¿sí? Tal como lo escribieron. ¿Qué va a pasar? Que ustedes van a recorrer como lo hicieron, hasta ustedes se convierten en el personaje del cuento, porque ustedes están dentro de él, y van a hacer lo que el cuento dice. ¿Sí me siguen? Y al final, pues termina el cuento. Si ocurren cambios, ustedes no los dejen, no los alteren. Digo, no metan la mano, dejen que cambie lo que tenga que cambiar. Pues están usando símbolos. Y si ustedes usan símbolos, la psique puede decir, no, a mí no me gustan así, me gustan así. Entonces, no metan la mano, dejen que fluya. ¿Estamos? A ver, cierren sus ojos. Como no todos escribieron el mismo tamaño de la historia, yo al final dejaré unos minutos libre para que todos salgan lentamente de su cuento libremente, ¿sí? Recuerden, ustedes no van a ser observadores, se van a convertir en el soñador, en el personaje del cuento. Vale, cierren sus ojos y pongan la atención en su respiración. Porque estamos usando material onírico, como el ego quiere. Porque hicieron una historia como ustedes querían, ¿o no? Yo dice el sueño, no, así no me va así. Y dice, órale, me cambia a mí la historia. Me pone alguien, o me quita alguien, o no deja que sea así, o deja que sea así, o no me deja bajar, o subir, o hace muchas cosas de la parte interior para acomodar como quiere. Y como quiere es como debe, no como yo quiero. Ese es el tema de la personalidad. A ver, ¿quiere alguien compartir que le haya cambiado para poder... ahondar más? Alguien que se atreva a enseñar el primer. Bueno. ¿Qué cuento? ¿Así como tenía y lo que ha cambiado? Lo que ha cambiado primero. Ha cambiado que bajaba una montaña, iba a la playa, pero al bajar, lo que ha cambiado es que había como un foso. Tenía que pasar este foso. No estaba antes. No. No había puesto el foso. ¿El foso qué significa? Un reto. Tienes que pasar una prueba, un obstáculo. Porque el foso puede ser un muro. Aquí te lo ponen hacia abajo, no hacia arriba. Si fuera hacia arriba, ¿qué sería? Y si fuera hacia abajo, ¿qué es? Un
Pozo, ¿qué es? Lo que elegimos. Seguridad, confianza en seguir adelante a pesar de las dificultades. Y si es hacia arriba, es la oposición de algo. Algo se opone. Es muy diferente. Vencer tu inseguridad a que alguien se oponga o algo se opone. ¿Sí? ¿Qué más? Luego, al llegar a donde tenía que llegar. General. A las famosas bodas alquímicas. ¿Sí? Es un proceso de unión entre el yo personal, yo superior y la parte divina, ¿no? A veces sueñas que vas a una boda invitada y acabas tú casándote. ¿Sí? Y empiezas como invitado. ¿Quién se casa? ¿Te casas tú? Y dices, ¡ay! ¿No? Eso pasa, es frecuente. Normalmente es la unión de ¿qué? De dos aspectos. Una boda trata de la unión de un hombre con una mujer, ¿o no? Y la mujer tiene un hombre adentro y los hombres tenemos una mujer adentro. Entonces es la unión entre esos aspectos. Probablemente a veces la boda, nomás nos muestra la boda, invitación a nosotros. ¿Qué son unos príncipes? ¿Aspectos qué? ¿Superiores? O presidente de la nación. Lo que fuera, todos tienen que ver con imágenes de autoridad superior. Entonces el sueño utiliza, el hacedor del sueño, esas imágenes para envolver, como dice acá. En los sueños nos visitan los daimones, los ninfas, los héroes, los dioses bajo la apariencia de nuestros amigos. Se ponen la cara, porque si me desaparecen de verdad me muero del susto. Entonces, ese tipo de sueños, o me muestra la boda sin que yo sea el que se casa, como diciendo, tú tienes posibilidad, o es mi propia boda, y yo no soy muy consciente de que estoy en un momento de cambio. Normalmente las bodas alquímicas hablan de cambio, y a veces cambios muy fuertes. Cuando se sueña con una boda, que sea la mía o no lo sea, ya de por sí el sueño, el símbolo es de que va a haber un cambio a lo positivo, aunque puede haber un trance durante ese proceso. Y por otro lado, también las bodas están relacionadas con la muerte. A veces aparece en algunos la experiencia del cambio, pero muy fuerte. No significa, no la muerte física, ¿eh? Siempre son como formas de cambio muy determinantes, muy poderosos. Y son las bodas. Porque al hablar de una boda se unen los contrarios. No sé, dentro de nosotros hay el hombre y la mujer, lo masculino y lo femenino. Entonces, ¡buah! Se fusionan y desaparece la estructura temporal, temporalmente. Entonces la persona pasa por una crisis. Ese es otro aspecto fuerte. Por eso la boda física, decía el doctor Jung, antes de casarse físicamente deberían casarse ¿qué? Internamente, para que entonces cuando se casaran físicamente fuera ¿qué? Ideal la relación, porque ya se habrían resuelto los problemas internos. Pero ahora queremos resolver nuestra problemática en el afuera, cuando internamente no estamos todavía en equilibrio. Porque así es porque ustedes y yo, los que han buscado parejas, los que hemos buscado parejas y hemos tenido relaciones, se hayan sido parejas o casados, han buscado aquello que necesitaban en ese momento para sanar sus vidas. ¿Sí? Así. Aunque no haya funcionado, aunque haya sido un villano ella, él o ella, no importa. Han servido para la función que el alma quería, que nosotros entráramos en una relación y que empezáramos a sanar. Esto, o sea, de alguna manera, a pesar de que pudo haber sido una experiencia muy difícil, debemos agradecerle a esa alma que fue parte de mi proceso. Y si fue una experiencia muy bella, pues más también. Porque a veces a través de la pareja uno puede realizarse, ¿eh? Es una opción muy difícil para nuestra sociedad porque todos estamos con una serie de desequilibrios que los queremos resolver a través de la pareja y también tiene ella lo suyo, yo tengo lo mío y ahí es el agarre, ¿o no? Y si no empezamos a asumir, a negociar y a ceder y sobrellevar y comprender, va a ser muy difícil. Acabamos por tirar la toalla y como ahora es muy fácil tirarla, pues la tiramos y buscamos otra y repetimos el modelete.
y buscamos otra y lo volvemos a repetir. ¿Por qué? Porque no acabamos de sanar. ¿Sí? Entonces, si tengo una, pues trato de llegar al máximo, si puedo aguantar hasta... Aguantar en el sentido de tratar de hacer de mi parte lo que deba hacerse. Porque ahí sabemos que hay relaciones que a veces son muy suicidas, ¿no? Bueno, muy complicadas. ¿Pero por qué me atrajo esa persona? Pregúntense. Ay, pues tenía ojitos bonitos. No, no eran los ojitos bonitos solamente. Tenía algo más que el alma, dijo, ese. ¿Qué es ese? Es canijo, ese. ¿Que le gusta andar de aire? Ese. ¿Que le huele la boca? Ese. Yo le dije a mi madre, me lo dije. Le dije a mi madre, si el alemán me dice algo, me cae. Pues sí. Y le dije el alemán porque no me acordaba cómo se llamaba. Pues sí. Se casó. Muy bien. Eso la define más la mujer. La mujer sabe cuando se va a casar con alguien. Somos bobos. Vamos por las formas y no nos fijamos en otra cosa. En cambio, la mujer ya tiene ahí, dice, con este. Y no sabe, pero sabe bien que es con ese. No todas, pero sí la mayoría que he conocido lo tienen claro, ¿eh? Algo les dice, es este. Sí, 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 perdonen que los diga a los hombres, pero la ventaja la tienen ellos. Cuando quieren, con quien quieren y a la hora que quieren. Bueno, no siempre, pero la mayoría de las veces. ¿O no? Sí, sí, porque es mentira que uno conquista. Bueno, solo que esté ya muy necesitado. Pero bueno, en general es un modelo que está cambiando mucho ahora, ¿no? Es complejo. A ver en qué acaba este tema. Está muy bien. Son necesarias las para hacer alma, los sueños, para trabajar, para el trabajo de hacer profundidad en nuestra vida, ¿no? Soñar es hacer alma, hacer profundidad. ¿Alguna pregunta de este ejercicio que hemos hecho? Estoy viendo el reloj, son 2:15. ¿Les parece que nos vayamos a tomar los sagrados alimentos que expandan la conciencia espiritual de todos?